Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea destroza a Rocío Carrasco, a Irene Montero y a ciertos políticos, pues bueno, pues por el juicio paralelo que se le ha hecho a Antonio David Flores. Os voy a poner con un audio que me han pasado por el WhatsApp ahora mismito y vais a alucinar. No sé si la habréis escuchado, pero el periodista Walter destroza a Irene Montero, Rocío Carrasco y a todos los políticos que, los que somos defensores de la justicia, pues estamos en contra de este tipo de cosas, ¿no? Y es que el periodista Walker ha desvelado que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea pues va en contra totalmente del documental de Rocío Carrasco. Y el audio que os voy a poner es muy fuerte, es demoledor. Me he pegado en este vídeo una hora y media haciéndolo, pero de verdad que merece la pena. Vais a alucinar el audio que os traigo, os digo, por favor, de quedaros hasta el final viéndolo. Porque merece la pena, sobre todo compartirlo mucho con vuestras redes sociales, las personas que estéis a favor de lo que dice el periodista Walker del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, porque es lo que se ha hecho con Antonio David Flores, habrá que, ya sabemos que Antonio David Flores, hay una cosa que estamos defendiéndolo. Luego hay otras cosas que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, pero en este caso, contra la injusticia, los que somos verdadera marea azul, tenemos que estar de acuerdo. Los que somos de verdad marea azul, tenemos que estar de acuerdo. Porque no se puede permitir este tipo de cosas en España. Y por eso, desde este canal, no nos vamos a cansar de publicar vídeos que desmonten toda la falsa de Rocío Carrasco. Y el audio que os voy a poner, la verdad que es demoledor. Por eso os ruego mucho que lo difundáis por vuestras redes sociales, que le dé un buen like al vídeo, a este audio que vas a escuchar, porque la verdad se lo merece. Porque hacía tiempo que no escuchaba hablar a un periodista con tantos huevos, porque hay que decirlo así, sobre el documental de Rocío Carrasco. Esa auténtica falsa que se ha dado en televisión. Gracias y os dejo con el audio. Y estoy flipando porque al final España sí va a conseguir la separación de poderes. La del legislativo, la del ejecutivo y la del sálvame de luz. Acojonante. La historia es algo así. Os pido por favor que no me riñáis si no me la sé. Pero la historia es algo así como que Rocío y Antonio David, que estuvieron casados hace 20 años y que se separaron en su día. Antonio David pues ha estado trabajando en varios programas de esta cadena, Telecinco, y Rocío, sin embargo, ha hecho tele, pero ha estado más lejos de toda esta película. Ellos han tenido unos pan con hostias brutales en su separación, en el tema de dos hijos, creo que son dos, ¿no? Dos, me dicen por aquí. Los dos hijos, porque yo sé que había una hija, pero me sonaba que eran dos. Bien, han tenido su lío, y Rocío, años después... pues por una cantidad ingente de dinero, porque ayer hablábamos de un millón, esta mañana ya he leído que está más cerca de los 3 millones de euros que de otra cifra, al parecer debe 1,5 millones a Hacienda, que le ha metido mano, y pues ha debido decir, oye, mira, pues hay que sacarlo de algún lado, digo yo, que no lo sé. Pero esta mañana ya hablaban de que sus ganancias pueden ir pues con unos capítulos, creo que lo ha grabado por capítulos, ayer me lo dijeron aquí, 6, 7 creo que son, ha grabado 60 horas, me dijo ayer un oyente en un WhatsApp, y dicen que cerca de 3 millones de euros. A mí la historia me la trae al pairo. Lo que sí he leído esta mañana es que ya hubo justicia, o sea que todo este asunto que ha salido ahora la tal Rocío, que es la hija de Rocío Jurado, todo este asunto ya ha estado en los tribunales hace años, ha pasado por la justicia
Y la justicia nunca, 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 nunca ha condenado a Antonio David. Y hay otro dato que leí esta mañana que me llama también mucho la atención, y es que los hijos siempre han querido estar con el padre. Yo no digo que ese sea un síntoma de quién tiene razón, pero sí creo que es un detalle, al menos para mí, llamativo. Porque yo no estoy aquí para dar y quitar razones. Yo no estoy aquí para ver si tiene razón Rocío Antonio David. Es que me parece alucinante. Pero lo acojonante es que han decidido coger la ola política, políticas de primerísima nivel, como la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, o una ministra del gobierno de España, Irene Montero, que ayer participó en el Sálvame. Parece ser que en esa entrevista o en esos capítulos de Rocío, parece ser que acusaba al marido pues de violencia de género, de malos tratos. Y la propia ministra, flipad en colores, la propia ministra ha dicho textual, el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Claro, vosotros flipad la locura. O sea, los juzgados, esto ya está pelado en los juzgados hace tiempo. Los juzgados declararon a Antonio David inocente de esas acusaciones. La exmujer sale ahora a acusarle por una cantidad ingente de dinero en la tele de esa violencia de género, de esos malos tratos que están juzgados y que dio el juez la razón a Antonio David. Y una ministra de España sentencia a este chico como maltratador de género. Ah, pues si tú dices, el testimonio de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, es el de una víctima de violencia de género, estás diciendo que Antonio David la sometió a violencia de género, es culpable. Una ministra de España, en Sálvame. Y Sálvame impartiendo justicia. Justicia que hace propia una ministra de España y varias políticas de este país. Es de locos. Es que esto es de verdaderos zumbaos. Esto es para que el norcoreano este nos apunte con todos los misiles que tenga y apriete el botón. Este país está enfermo, está contaminado, necesita resetearse. Ministros de España en Sálvame, ejecutando la justicia de Sálvame sobre un chico al que la justicia le dio la razón. Chico que tiene dos hijos que han querido y elegido siempre estar con él antes que con su madre, que repito, no es un dato definitorio, pero sí me parece significativo. Por cierto, me dice por aquí, Walter, otro dato a tener muy en cuenta. Fue una juez la que desestimó las demandas de la tal Rocito. Una. Y Sálvame, Telecinco, la portavoz del partido que gobierna, Adriana Lastra, una ministra de España, Irene Montero, le han ejecutado públicamente en base a lo que ha dicho Rocío. Bueno, a él le han echado de Telecinco, de los programas en los que colaboraba. Esta declaración le ha ejecutado hasta para que le echen de su trabajo o de sus colaboraciones. Es la rehostia. Miren qué casualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, casualmente ante la demanda de un etarra,
ante la acusación de una etarra contra España, le dio la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a esa etarra y sentenció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el derecho a la presunción de inocencia exige que ningún representante del Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal. Esto lo ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Y repito, encima fue a petición de un colega de Irene y su marido, de un etarra, al que un policía llamó etarra, le denunció ante el Tribunal de Derechos Humanos y le dio la razón. Y además me parece bien, una persona pública, con cargo público, no puede acusar a nadie, ninguno podemos hacerlo. Pero una persona pública menos. Y un ministro de un país, es que es la polla. Con perdón, pero es que no se me ocurre otra palabra. Que es acojonante, vamos. En Telecinco. Telecinco, la justicia de España. Y si es que Telecinco es la cadena de televisión más machista de la historia de la humanidad y de la televisión europea. En una cadena que emite La Isla de las Tentaciones, que es machismo puro, que es un ejemplo permanente de la cosificación de la mujer, de Telebasura. Vea hoy uno de los tres grandes poderes de España, junto al legislativo y el ejecutivo, que sea quien imparta justicia y que hagan sentencia de la justicia de la basura de Telecinco. Portavoces de los partidos que gobiernan España o ministros de este país. Es que es terrible, de verdad. Pero terrible. Telecinco. Y ya la dejaban claro, esto no tiene que salir de aquí, por tu bien y por el del otro. ¿Cómo que por tu bien? La cadena de televisión más vomitiva de Europa, más machista de Europa. Y ahora se dedica a impartir justicia que hace propia al gobierno de este país. De verdad que merecemos esos misiles de los norcoreanos. ¿Qué España nos está quedando? Es terrible. ¿Qué país? ¿Qué país nos está quedando? Es acojonante. Absolutamente acojonante.